Bueno, aprovecho, me de fuerza en el día de mañana, comienzan, coméntenos. Sí, buen día. Sí, es un kit de colaboración de 48 horas, dado que el gobierno no ha dado respuesta todavía a la contrapropuesta que se envió de parte de APROS, que es autoconvocado, y con el condimento de que mañana la posibilidad de cortes de calle en cada hospital. Puede ser la modalidad que cada hospital prefiera, por ejemplo, una movilización a la vuelta de su hospital, un corte de media calzada. El tema es sacarle la protesta a la calle, y se va a hacer asamblea el día jueves. En este caso, bueno, no se ha tenido respuesta en relación a qué principalmente, a los presentados por ustedes. A los presentados, lo que se habló en la asamblea, tanto de ambos gremios, que es, queremos que el incremento sea en un solo pago, o en su defecto, abril y mayo. Se abre la posibilidad también de una paritaria o dos paritarias por año, como se dice en algunos gremios. Nosotros queremos que este incremento sea en el primer semestre del año. Veremos qué pasa el otro semestre. Sí, está abierta la paritaria siempre, porque el gobierno no estabiliza la inflación, que es un problema que tienen que manejar ellos, ¿no? El tema de los precarizados, ¿cómo está? Eso está avanzando, se está teniendo reuniones para ver quiénes tenían los primeros en nombramiento. Esto tiene que ver con la foja de servicio. Y bueno, también estamos esperando respuesta con ese tema, ¿no? ¿El tema del pago de guardias? Dentro de todo está en tiempo y forma. Lo que pedimos nosotros en el petitorio de las guardias, que no se superpongan los horarios de las guardias, que se transparenten los hospitales quiénes están de guardia, los horarios de guardia, en fin. Bueno, todavía no tuvimos respuesta con el tema ese, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a usted.